Hola amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Sean todos bienvenidos y bienvenidas para quienes nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de Canal 6. Nosotros nos encontramos por acá en Paseo La Concepción para dar inicio a nuestro primer capítulo de este nuevo programa a través de las pantallas de Canal 6. Las Picadas de Colina, un programa donde vamos a estar recorriendo varios sectores, varios restaurantes para conocer un poco de su historia y también la gastronomía que ofrece para toda su clientela. A través de la pantalla entonces de Canal 6, sean todos bienvenidos y acompáñenos a esta travesía que comenzamos entonces con Las Picadas de Colina. ¡Vamos! Bien amigos, como ustedes pueden ver, nos estamos desplazando nosotros por acá por Paseo La Concepción, aquí en Colina. Además, le cuento que hay una gran variedad de locales donde la gente puede venir a disfrutar, a compartir momentos agradables con la familia, con los amigos, aquí en Paseo La Concepción, donde vamos a conocer precisamente la primera historia, nuestro primer capítulo y a nuestro primer invitado que vamos a tener hoy en Las Picadas de Colina. Y nos referimos aquí, a Café Latte, donde nos está esperando por acá nuestro amigo Marcos para comenzar un poco sobre su local, conocer algo también de su historia y este gran logro que ha tenido con gran esfuerzo, me imagino yo, ¿no es cierto, Marquito? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un gusto saludar. Igual, gracias por venir acá a Café Latte. Aquí estamos en Café Latte. Marquito nos va a dar a conocer algo de su historia, de su esfuerzo, de cómo sacó precisamente adelante este gran local. Marquitos, lo primero, ¿sabe qué? Me llama la atención de la bonita decoración que tiene el local. ¿Esto debido a qué? No, es una iniciativa que tuvo mi señora. ¿Ya? Ella quería tener un local así, así que ella lo hizo como le gustaba. Algo, no sé, vintage. 60, sí, 80, algo vintage, algo antiguo, ¿sí? Algo diferente aquí en Colina. Marquito, cuéntenos, ¿cómo nació este local? Bueno, esto nació por una sociedad que yo formé con mi señora. ¿Ya? Sociedad Comercial Parras Díaz, ¿ya? Pero nuestro rubro en sí es la banquetería, ¿ya? Tenemos una productora, un centro de eventos aquí en la Reina Norte, y nació la necesidad de poder formar esto acá para que la gente pueda venir a compartir, a estar un rato agradable acá. Aquí en Colina faltaba algo así. Claro. Así que por eso mi señora se dedicó a esto y bueno, y gracias a Dios ha salido todo bien. Marquito, ¿podemos conocer algo de lo que ofrece usted para la clientela? Sí, bueno, acá nosotros tenemos una variedad de pasteles. ¿Ya? ¿Ya? Trabajamos con Dulcería Norma. ¿Ya? ¿Ya? Y, abastece. Sí, ¿no? Sí. Claro. Y acá también los helados que son gridos. ¿Heladitos? Sí, gridos. ¿Artesanales? Artesanales, todo acá artesanal y bueno, y también tenemos café en grano. ¿Ya? Para la gente que le gusta tomar un buen café. Eso precisamente lo que destaca Café Latte. Sí. ¿Ah? El café. Bien amigos, como ustedes pueden ver, aquí nos encontramos con la maquinita. Esta maquinita milagrosa que hace un café pero espectacular, ¿o no, Marquito? Sí, excelente el café, un café en grano. Bueno, ahora vamos a llamar a la Carolina para que venga a... Carolina. Sí. A armar un buen café. Y que también nos pueda enseñar a cómo preparar uno. Exactamente. Bien amigos, para todos quienes están a esta hora disfrutando de este bonito programa Las Picadas de Colina, nuestra amiga Carolina aquí en Café Latte nos va a enseñar ya cómo se prepara un rico café y yo precisamente voy a meter ahí las manitos a ver casi cómo me sale. ¿Ya? Carolina, por favor. Por favor, ahí. ¿Con qué empiezo? La leche, hacemos la leche. Anda rico. ¿Ya? Ok. Hasta la mitad. ¿No? Hasta la mitad más o menos. Uh-huh. ¿Por ahí está bien? Por ahí. Ya. Ahora, el siguiente proceso. La manilla, tirémosla para que bote el agua. ¿Esta? Esta. Hacia allá. Hacia allá. Ajá. Ahora la cortamos. Ya. Ingresamos la bombilla al vaso. Está caliente. Sí, pero aquí de la gomita.
Ah, ya, ok. Ingresémonos al vaso, ahí. Uh-huh. Entonces ahora friamos. Usted mismo con la presión de la mano va a ir viendo qué es lo que necesita para ir y sube y baja un poco para que vaya dando la consistencia a la espuma. Ya, entendí, entendí. Ahí está. Me estoy quemando los dedos, ¿sí? Levante y que respire. ¿Ya? Ahí, que vaya eso, que vaya. Suena así. Ok. Ahí. Lento. Suave y lento. Por ahí, ¿no? Córtela un poquito. Ya. Ahí, ok. Chuta, se nos va a caer. Baje. Ahí, listo. ¿Qué café quiere hacer? ¿Capuchino o el moca? A ver, un capuchino. Podría ser. Una tacita grande, chica, cualquiera de la otra. Ya. Una chiquita. Entonces. ¿Ya? Ingresemos el café. Se gira hacia allá. Ya. Con fuerza. Ahora botamos el café. ¿Este acá? Sí, lo golpeamos ahí. Ahora lo introducimos ahí en el liquid. Ya. Y botamos. Ok. Ahora con esta misma, ¿ya? Lo aplastamos. Ah, bueno. Ahora sin peso. ¿Ahí? Ahora ahí. Okay. ¿Ya? Ahora botamos el café. En tacita llena. ¿Quiero más o no? No, con eso está bien. ¿Con eso está bien? Sí, porque es una tacita pequeña. Ya. Entonces ahora tratamos de botar leche, no espuma. Acá. Esto lo dejamos acá. ¿Ya? Tratemos de botar un poco de leche. Está como la mitad, bro. ¿Tú me dices? Por ahí, ¿ya? Ahora vamos viendo el color del café. Toma el café. ¿Por ahí o no? Por ahí. Y ahora le ponemos la espuma. Toma. Un poco de espuma. Para decorar el café. Eso. ¿Qué tal? ¡Chan, chan! Espectacular. Aquí me preparé un cappuccino. Y bien amigos, para quienes están en nuestra sintonía, hasta ahora disfrutando de nuestro primer capítulo de Las Picadas de Colina, estamos visitando precisamente el primer local, como lo es Café Latte, junto a nuestro amigo Marquitos por acá, su propietario, donde estamos, por lo que pueden ver, disfrutando de un rico y espectacular café. Yo por acá con un cappuccino, ¿y usted, Marquito? Con un moca chino. Moca chino. Exactamente, sí. Ok. Marquitos, cuéntenos con respecto... al inicio, como le decía, de este local, ¿hubo participación también de la familia? Claro, bueno, como les contaba anteriormente, este es algo que mi señora quería tener. Entonces ella lo diseñó, ella mandó a hacer todo lo que está acá, lo mandó a hacer y bueno, gracias a Dios las cosas se han estado dando. Y invitamos más que nada a la gente que venga al pasaje, hay locales de comida, hay café latte y otras cosas más. Quedan todos invitados, Avenida Concepción 212, local H, y dejamos a las familias invitadas, a los papás que vengan con sus hijos, a la gente que trabaja, también se sirven almuerzos. ¿Ya? Sí, claro, cuéntenos, ¿qué más ofrece para la clientela? El horario es de las 12 hasta las 21 horas. ¿Ya? Y tenemos almuerzo para la gente, hacemos reparto a domicilio. Uh-huh. A los papás que no tienen tiempo como para poder ir a dejarle almuerzo a su hijo a los colegios. ¿Ya? También nosotros hacemos ese servicio. Espectacular. Claro, y en las tardes que se acerquen acá a disfrutar ahora que llega el calor. Claro, a servirse una rica copa de helado, puede ser familiar, individual, pasteles, y todo, quesadilla, hamburguesa. Ah, qué bueno. Claro, todo eso, quedan todo Colina y sus alrededores. Invitado acá a este local. Bien amigos, ya lo saben, así que cualquier ocasión especial que usted tenga que celebrar con la familia, con los amigos, con su pareja, cumpleaños, qué sé yo,
una buena alternativa es café latte. Así que acérquese por acá al Paseo La Concepción para que ubique café latte y pase un momento pero agradable, ¿ya? Y con este cafecito, amigos, nosotros ya estamos finalizando este primer capítulo de Las Picadas de Colina aquí en Café Latte. Así que no se olviden y recuerden que esto lo vieron y conocieron precisamente este local a través de Las Picadas de Colina por Canal 6. Que tengan una excelente jornada. Sigan nuestra sintonía porque tenemos mucho más para seguir entregando a través de Colina Televisión, Canal 6. ¡Chao!